consultarle por este anuncio que se hizo ayer, el acuerdo para la exportación de harina de soja a China, ¿tiene un impacto en la producción local? En principio, todos los acuerdos que destraban alguna cuestión que puede ser una barrera para la arancelaria, en todo lo que tiene que ver la introducción de un producto a cualquier país del mundo, es bueno. Con respecto a este acuerdo, vamos a esperar los resultados. O sea, lo que yo estoy viendo es que China muele 85 millones de toneladas de soja todos los años. Y durante mucho tiempo lo que hizo China fue, de alguna manera, priorizar la importación de poroto y usar mano de obra china para moler. O sea, China produce alrededor de 67 millones de toneladas de harina de soja. Y si tenemos en cuenta que importa solo 50 mil toneladas, hoy por hoy el acuerdo parece que es demasiado, digamos, auspicioso, pero hay que esperar los resultados. O sea, Argentina exporta 30 millones y medio y el mercado potencial de importación de China por ahora es muy chico como para que nosotros veamos resultados en el corto plazo. O sea, debería venir acompañado con alguna política de reducción de uso de mano de obra de China que no lo sabemos. Por lo tanto, habría que esperar que se materialice el acuerdo y que de alguna manera aparezcan resultados económicos que favorezcan al productor local, ¿no? Bueno, difícilmente China renuncie a industrializar la materia prima, ¿eh? Mire, no lo sé. O sea, lo que sí creo es que es muy pronto hacer una estimación de cuánto podría. Vi que algunos analistas o algunos economistas decían cuál sería el impacto en Argentina. Y uno, si se toma el trabajo de ver cuál es la importación de todos los años de China, bueno, la verdad que los números que yo vi publicados fueron todos bastante halagüeños y la verdad que creo que se ha sobredimensionado el tamaño de este acuerdo, ¿no?